Pues es hora. ¿Lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? ¿Alguna lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior. Me enseñaste tú, no el exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora. Joya de la tierra sagrada. Dale tiempo y te irá gustando. Como yo, cuando pertenecía a la tribu. ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy. Por ley, cualquier niño paria puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria. Lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. Quédatelo como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No, no lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte, a donde vayas. Esta vez no. Esta vez. Y todas las veces. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después ya averiguaré dónde ha ido. Te darás la vuelta, paria. O sufrirás. Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso!
Valientes, apartad. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos Nora son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser sino? Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. ¿De veras? Ya lo creo. Pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Están observando la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, verás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso mejor díselo, Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? Bien lo hace. ¡Qué bien lo hace! Quiero bailar. ¿Sabes? Un espectáculo debe transmitir al mundo, no ganas de tan suave. Esto me gusta más que la propia prueba. Me gustó más las tres primeras veces que la otra. En la época de mi madre, la prueba era una ocasión más solemne. Me encanta esta parte. Ah, esto me trae recuerdos. Ojalá disfrutáramos esto cada noche, y no solo en ocasiones especiales. Un calor digno de incendio. Esto es vida. Deberíamos tener un festival todos los días. Aloy, ven. Tengo algo para ti. Gracias a la madre, parece que hay de sobra para todos. Incluso con mi apetito. Es un calor que se pega. Bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? ¿Has
se supone que no debo subir a los tejados de otra gente, ¿eh? Baja de... Pero qué idiota es. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. ¿Quién trepa mejor que...? ¿Qué? No me encuentro bien. Lo que quieres es que no me divierta nunca. Vale, quédate en el tejado toda la noche si quieres. ¡Sí, lo haré! No puede decirme lo que tengo que hacer. Treparé tan alto que no me verá. En mi prueba no estaba borracho. Podría haber ganado. Escuchad atentamente a los sanguinarios. Pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Demasiado romántico. Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de... Aloy, ven aquí. Garst, ¿qué haces aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Así que, la ciudad. ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. No te me ablandes. Te daré mis mejores precios, prometido. Buena suerte. Thank you.
llegar ya vengan a arreglar las cosas, no les pegaré. Escuchad atentamente, pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Estoy borracho. No importa, igualmente trepo mejor que nadie. O sea, me gusta. Pero yo le gusto, ¿sabes? Aloy, ven. Tengo algo para ti. Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Iba siendo hora. Sienta perfectamente. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Entonces le dije, eres hola, demasiado Aloy. Guapo para ser tan... ¿En qué piensas? Diosa te proteja. Pues tendréis que contarlo cuando no, yo no esté. Al María podría sorprender. Toda la vida procedía de la madre. ¿Has visto pasar a esos Karja? Que la madre los olvide a ellos y a sus indignos actos.
de la raya al invitar a los sanguinarios Karja a nuestra tierra. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace 2 años que estamos en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Escrito de la misma mano del Rey Sol! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Iluminación! ¡Dejad esa fruta! ¡Fieles Nora, dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karja. Así que hablaré claro. El 13.º Rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13.º Rey murió. Hace 2 años. ¿Quién lo mató? El 14.º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del 14.º rey. Por favor, ¿no podéis escucharle? Gracias. Un anuncio de gratitud escrito de la misma mano del Rey Solabad. 14.ª iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo. ¿Uno de los visitantes dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? A los Karja vengan a arreglar las cosas. No les negaré la oportunidad. Los árboles más vigorosos. Al dejar que estos jóvenes ocupen sitio entre vuestros valientes, nos unimos a vuestras oraciones para que lleva un foco, igual que el mío. Todo el mundo actúa como si los malditos Karja fueran invitados honorables. ¿Dónde ha encontrado un foco? Agradezco el saber. ¿Debemos olvidar lo que los Karja le hicieron a nuestra tribu? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Oh, un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero ¿calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karja por los asaltos rojos. No los culpo. Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿De qué iba eso? ¿Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías? ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria, apartada de la tribu. Oh, sí, había oído eso de los Nora. A mí me resulta muy cruel. Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año?
El rey Sol Loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Como mi hermana. Los Nora se defendieron, pero murieron muchos. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Eso es terrible. Capturada sí, sacrificada no. Hace falta más que unos Karja para acabar con Ersa. Se escapó y ahora es mi capitana. Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismo Rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor otro día, con una copa, o tres. O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que os caeríais bien, las dos sois bastante... directas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey Loco unió a los rebeldes Karja y a los saqueadores Oseram. Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey Loco. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías visitarnos. ¿Quiénes son los Oseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Se nos dan bien tres cosas. Discutir, el acero y fermentar bebida. ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza. Ahora algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí, no hace falta que te lo diga. Nunca lo he oído. Oh, lo siento. Suponía que ya lo sabías. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que pudieras apartarte de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y cargaban contra él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente nada más verla. Viajar suponía un gran riesgo. Y por si fuera poco, empezaron a aparecer más máquinas nuevas. Grandes, agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Sí, aparecieron hace 10 años. Pero cada 2 años, más o menos, surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. Háblame otra vez de la locura. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaba. Así que era difícil cazar. Pero entonces, cuando un cazador... Unos años... Y por si fuera poco... ¿Los dientes cerrados? Sí. ¿Y Nadie lo sabe. Si los Karja tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros. Pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los Karja no solo pelean, construyen. Mira a Meridian. A su lado... Todo lo demás son solo piedras y palos. ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja, los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Karja son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que carreteras tienen los Nora y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja. Como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías ir a verla tú misma. Considéralo un reto. ¿O una invitación? Quiero preguntarte por algo que has dicho antes.
Dispara. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien. Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol, tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú. ¿Con ese metal ralentizándote? Lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesante es? Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Cuéntame más sobre Olin. Cuando no escarba, explora. Lo conozco. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... no sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... quizá nos veamos. ¿Cómo se supone que voy a divertirme con esos infieles carjas sanguinarios profanando la tierra? ¿Debemos olvidar lo que los carjas le hicieron a nuestra tribu? Que la madre me dé su fuerza. Estoy...